Vamos a trabajar osotogari. Osotogari a la derecha es una técnica de Ashiwaza y es una técnica que a mí en lo personal me gusta mucho porque primero no es una técnica que compromete ninguna parte de articulación, tiene mucha facilidad de ejecución. Aparte de eso, osotogari tiene una gran diversidad para poder combinarse con otras técnicas, lo que le hace muy competitiva. Es una técnica que se puede aplicar en cualquier tipo de desplazamiento, tanto para atrás, para adelante, para los lados, en circular, y tiene muchas facilidades de ejecución. El agarre en osotogari, en la mano izquierda, debe de agarrar ligeramente abajo del codo. Eso no es que sea una norma obligatoria, pero es una recomendación. Aquí arriba, si se agarra arriba del codo, esta mano tiene mucha flexibilidad para agarrar arriba, puede agarrar y no puedo tener el control en la parte táctica de agarre, puede ser que no sea tan efectivo para dominar al contrincante. Y aquí en la punta también no tiene mucha, aunque tal vez sea un agarre a nivel defensivo mucho más efectivo porque controla más, pero a nivel de ejecución de la técnica tal vez no sea el más adecuado porque no tiene la suficiente potencia que debiera de tener. Es preferible agarrar aquí, que tenga buen agarre, que tenga buen control en la solapa y que esté ligeramente abajo del codo, porque así consigo las dos cosas. Tengo bastante control en el brazo para táctica de agarre y al mismo tiempo para la ejecución de la técnica es muy efectivo. El agarre de la mano derecha va prácticamente a nivel de la clavícula, preferiblemente. A mí en lo particular me gusta realizarla en esta forma y generalmente a los niños yo se la enseño de esta posición. Hay muchos competidores que trabajan también osotogari aquí arriba, es otra forma de agarre, no es que está mal ni la otra está bien, simple y llanamente son formas diferentes de agarre, pero la forma básica es en este punto. Entonces, a nivel de la pierna, primer paso de osotogari, en el primer paso yo tengo que conseguir el kusuchi, que es el desequilibrio. El primer paso viene siendo con el pie izquierdo, que se coloca paralelo al pie izquierdo de él a una separación aproximadamente de un pie. En ese punto, una cosa importante, ese pie ni va aquí ni va muy lejos, sino exactamente aquí. En este punto yo debo de producir el desequilibrio. El desequilibrio en osotogari, esta mano va pegada al pecho y ligeramente hacia abajo, tratando de que este pie consiga toda la fuerza, todo el peso del cuerpo caiga en este pie. Mi mano derecha va hacia arriba, como si yo quisiera levantarlo, hacia arriba, completamente. Y esta mano pegada al pecho y mi mano derecha, como yo quisiera levantarlo hacia afuera, hacia arriba. En forma continua sería esto. Tratando de que todo el peso de él caiga sobre su pierna derecha. Entonces, en ese punto, mi pie que está atrás, este pie tiene que tener cierta flexibilidad, no puede estar muy estirado, tiene que tener flexibilidad, desequilibrio, y en ese momento tiro mi pierna y engancho para tirar. Haciéndolo ya, una cosa muy importante, la punta de ese pie tiene que estar dirigido paralelo hacia atrás. A veces se cometen algunos errores que esa punta del pie cae así, y no es debido, debe de ser lo más horizontal porque mi desequilibrio es hacia esa dirección. Haciéndola ya completamente, estamos en esta posición, la vamos a hacer por fase, primera, segundo, tercero, cuarto. Esta técnica la podemos hacer en las diferentes direcciones de desplazamiento. Si vamos hacia, si yo voy caminando hacia adelante, voy en esta dirección y hago esto. Voy a hacerlo hasta aquí. Vuelvo otra vez, voy a hacerla completa. Se puede hacer desplazándose hacia atrás, que es la forma
que a mí personalmente me gusta más hacerla porque tiene más facilidad de que él no me haga defensa. Y voy a explicar por qué. Si yo di caminando hacia atrás, cuando voy a hacer esto, viro hacia allá, hacia afuera. Hago de nuevo. Y en ese punto, cambio y proyecto. Una de las defensas más fácil de los sotogari es que cuando uno va haciendo esto, él me saca el pie para evitar que yo enganche el pie. Entonces, si yo voy caminando esta dirección, para él es muy difícil poder en ese desplazamiento sacar la pierna por cuestiones de dinámica. Entonces ahí es posible de poder proyectar desplazamiento lateral. Si es en esta dirección, en ese punto, el pie va así un poquito hacia la dirección donde voy a proyectar. Hago mi desequilibrio exactamente como debe de ser y proyecto. Cuando vengo aquí, desplazo hacia allá. En ese punto, cambio y proyecto. Fíjense que el desplazamiento en esta dirección, cuando hacemos esto, en vez de yo seguir este pie, ese pie abre hacia afuera. Al abrir hacia afuera, ya estoy en la posición correcta para poder proyectar. En forma circular, estamos en esta dirección. Si hago esto, cambio y también ahí puedo proyectar. Otra vez, hago aquí, ahí. Hay muchísimas combinaciones que se pueden realizar con osotogari. Las combinaciones más frecuentes, y esto es importante aclarar, cuando hablo combinación, mi primera técnica tiene que ser real, no es una finta. Yo estoy entrando en la primera técnica para proyectar. Por la forma que él se defiende, es que yo voy a entrar en la combinación. Primero vamos a hacer combinaciones que tú arrancas con una técnica que no es sotogari y tú terminas con sotogari. Las más básicas o las más clásicas es osotogari, uchigari o sotogari, que viene, vamos a suponer que estamos aquí. Cuando viene aquí, proyecto. Se produce porque él esquiva el uchigari y sigue desplazándose hacia atrás y yo continúo con osotogari. Ahora, también esto aquí te puedes trabajar el kouchigari con osotogari, también con el mismo concepto. Él va a conseguir defensa contra el kouchigari y yo combino con osotogari. En este caso estamos aquí. Aquí. Otra combinación que funciona bastante bien es combinar el Sasai o Isaguruma con osotogari. En este caso, él consigue defensa del el Sasai o el Isaguruma y trata de coger estabilidad apoyándose en la pierna donde yo voy a aplicar osotogari. Estoy en esta posición, hago esto. Cuando él aquí, el osotogari también se puede aplicar no necesariamente haciendo osotogari per se, sino combinando otro tipo de técnica y trabajando como si fuera osotogari. Me explico. Yo puedo trabajar Iponse Odenage y cambiarla a, vamos a llamarle así, a un movimiento parecido a los osotogari. Estoy en esta posición. Yo trato de que amagar que estoy haciendo Iponse Odenage, él me hace reacción hacia atrás. Eso. Y de este punto, cuando hago aquí, cambio y hago osotogari, pero agarrando de Iponse Odenage. También, para el sode, es una técnica ahora a nivel competitiva que se usa mucho. Entonces, de esta posición, también, cuando haga reacción, en este punto, hago esto. Hacia atrás, cambio y hago osotogari. Otra forma de hacer osotogari es, y es aquí donde se requiere un poquito de, vamos a llamarle así, sorpresa, es cuando estamos separados, peleando, y vamos a sorprender al otro en el agarre. Estamos aquí, en este momento, agarro, avanzo y hago en el agarre el osotogari.
Otra forma también de hacerla, cuando yo estoy agarrando de una solapa, para tratar de confundir. Entonces, en este punto, yo hago este tipo de movimiento hacia atrás. Cuando él trata de recuperar, para aplicar osotogari es un poquito, hay que tener ya otra estrategia para poder alcanzar. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente, al tener ese pie lejano, cuando tú tratas de hacer osotogari, él tiene mucha facilidad de defensa para el osotogari. Entonces, yo tengo que tratar de ver cómo yo hago para que ese pie retroceda y yo poder tener facilidades para hacerlo, o yo bloquear la rodilla de aquel. Entonces, una de las formas que más se utiliza, o que yo siempre utilizo en este punto, es de esta posición, quito. Cuando él retrocede el pie, aplicamos osotogari. También, desde esta posición, hago ouchigari. Cuando él quita el pie, puedo aplicar. Otra forma es en esta posición, hago este movimiento. Este movimiento, para tratar de desequilibrarlo, y ahí en un solo paso trato de enganchar esa rodilla. De este punto, cambio, giro, y también de esta posición, entrando un poquito más profundo, hago esto. Osotogari, cuando él defiende. Ahora yo voy a arrancar osotogari y entonces voy a terminar en una técnica que no es osotogari, producto de la defensa de él. Ejemplo, estamos aquí. Cuando yo trato de entrar a osotogari, yo sé que él me saque la pierna. Entonces, en ese punto, como yo sé que él ya está defendiendo así, voy a fintear, voy a amagar que voy a hacer osotogari y aquí voy a cambiar a ushigari. De esta forma también, si estoy en esta posición, él me va a hacer resistencia con ese pie. Cuando yo entro, él me va a hacer resistencia hacia esa posición. Entonces, en ese punto, hago aquí, viro y entro, y aprovechando el desplazamiento que él tiene en esa dirección. Estas son formas, dependiendo de la defensa de él, que yo puedo cambiar a otra técnica, aprovechando la primera entrada mía de osotogari.